Body Paint. Que empezó con un pasatiempo, ahora ya es una pasión. Pintar un cuerpo desnudo siempre es un mito, siempre es una distracción. Nosotros estamos preocupados en el arte. ¿Cómo fue la primera vez que agarraste un pincel y que dijiste, a ver, me la voy a rifar acá en el Body Paint? Vi una imagen, dije, voy a tratar de replicarla y sin querer me salió. ¿Cómo le haces para concentrarte teniendo tremendas chamaconas enfrente? Y estoy más preocupado en mi obra. No puede ser lo que me estás diciendo. O sea, ¿te preocupas más por lo que estás haciendo que el cuerpo desnudo enfrente de Tiririn? Aunque no lo creas, Alex, así es. ¿Cómo cuántos cuerpos has pintado, más o menos? Uy, he perdido la cuenta. ¿Y todavía cobras? ¿Cómo cuánto tiempo te tardas en hacer un body paint? Bueno, varía. 4 horas, 6 horas. Una vez hice uno de 15 horas. ¿Cuánto cuesta un body paint? Porque a lo mejor hay una señora en su casa que le gustaría sorprender al marido. Depende del realismo, hasta 6,000, 7,000 pesos. Que se vea el relieve. Yo ya vi bastante relieve aquí atrás. Así es, así es. Porque yo tengo una tía que pesa como 300 kilos y no luciría igual con lo que yo estoy viendo. Ahí no usaríamos pinceles, a lo mejor usaríamos brocha. Brocha acá de brocha gorda de casa. Por rodillo. Este rodillo. El sol y la luna, entonces. Así es. Ay, Dios mío, nunca lo había visto yo tan bonito. ¿No? Me vengo yo en calzón, acá como la señorita. Puedes incluso hacer la serpiente emplumada, si tú quieres. Tú sí agarraste y te despojaste de tus prendas y dijiste, vámonos, body paint completita. No tengo ningún problema con mostrar mi cuerpo. Y nosotros menos. Para que ellos trabajen más rápido, no debo moverme. Evito también tomar agua para que no ir al baño. Tampoco comer chilaquiles ni nada, porque eso también puede complicar la situación. Relajarme. Si se te quitase tu vestido, ¿todo está en hueso? Exactamente, todo está en hueso. ¡Ay, Dios mío! Dandy Show, Alex B, esto es Todo Un Show. ¡Venga! ¡Bravo! ¡Ya lo dijo Alex B! ¡Dandy Show! ¡Ya lo presentó Alex B! ¡Bienvenido! Muchas gracias, compañeros. Ahora nos traerás un reto a nosotros aquí por en Todo supuesto. Un Show. Y le pido a las señoras que por favor amarren a los maridos. Porque van a babear la televisión, ¿eh? Vean nada más lo que les traigo. Oye, yo nomás quiero decir una cosa. Sin lactancia, con lactancia. No, sin lactancia, con lactancia. ¿Cómo tiene que quedar esto? Esto es un trabajo terminado, ¿no? Claro que sí, aquí ya está terminado, pues hicimos un trabajo con una Catrina. Aquí mi asistente y yo, la verdad, nos rifamos padrísimo. Okay. Sí. Y bueno, ahora tenemos aquí pintura, es nuestra marca. Y entonces ahorita ustedes activan la pintura con agüita. Aquí están brochas. Y bueno, pues corre tiempo a ver qué le queda mejor. ¿No? Claro, Alex, ve. Equipo y equipo. ¿Qué? Yo soy el cabeza de equipo porque fui el que más aprendió en el reportaje. ¡Estamos listos! ¡No te vayas a reír, eh! ¿Tenemos tan solo cuántos minutos? Pues, un minuto para avanzar. ¿Un minuto? Ahorita me lo echo en 30 segundos. ¡Uno, dos, tres! A ver, la cara primero. Venga, primero la cara. Tú déjate querer, hija. Oye, además, además hace diseños en tercera dimensión. Así es, hacemos diseños en tercera dimensión. Casi le saco un ojo aquí, muy realista tu tercera dimensión. Cuidado, cuidado ahí. Oye, no tenemos que copiar el diseño que ya tienes, sino que hacer algo diferente. Ponemos por dentro de esa cosecha, ¿verdad? Hagan lo que ustedes quieran, pónganle su cosecha. Ahí está, mira qué bonito. Ahí va. A ver, una sonrisita, ya le pinté el diente, espérate. Sí. No te da risa que te estemos pintando, amiga. Le da cosquillitas. Tranquilo. Ahí va, ya ahí va, ahí va, ahí va. Venga. Está buena la competencia, ¿eh? Se me estoy rifando. Alex, ay, Alex, te estás quedando a ver. No, espérate. Ya vas ganando aquí, la brita. Lo que crees tú. A ver, no, se está haciendo, le ponemos así todo rojo. ¡Vérete! Ahora sí, te voy a enseñar. Pues es que me faltaron colores. Por favor. No me dieron tiempo de terminar. Vean, por favor, nuestra modelo Melisa. Miren nada más. Oye, que Melisa no tiene nada. Melisa no tiene nada. Melisa. Ah, Melisa. A ver, ¿qué pasa? A ver. Por favor, pasa. ¿Qué es eso? Barbie. Yo les enseño aquí su corazón. Es que el de ustedes nada más lo copiaron idéntico. Nosotros le pusimos un corazón, una luna. Porque una somos estrella. Unos profesionistas. La gente su opine, corazón. A ver, que la gente opine en redes sociales. Vamos a tomar una foto. Entra a nuestro Twitter oficial, Todo Un Show MX, y vote a ver qué equipo gano. Así que la gente decida, ¿no? Está bien. A ver, ya nos tomaron la foto y dice 3, 2, 1, foto. Ahí está, muy bien. Perfecto. ¿Quién va a ganar? Ahí Alex está. Gracias. Pues miren, diseño, yo me rifé. Está bien, voten, voten. Alex B, gracias por habernos traído gracias, muchachos, el arte del body paint. Dandy Show. Dandy, gracias por estar con nosotros.